Con nuevas propuestas con las que busca posicionarse como principal evento enoturístico de Galicia, se presentó la 52 Feira do Viño do Ribeiro, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo en Rivadavia. Entre ellas figuran la carrera popular Correndo entre Viñedos o las catas y obradoiros de cocina que se llevarán a cabo a lo largo de ese fin de semana. Así se destacaba en la presentación del programa oficial de este certamen, que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Conquerimos, a base de traballo, facer un producto global a Feira do Viño do Ribeiro, onde calquera persoa pode disfrutar de moitas actividades en torno ao viño, e non somente veñen a Feira do Viño, que tamén é importante, aquelas que queren disfrutar dun bo viño. A Cata Popular, como sabedes, participan a todas as adegas que este ano están na, como todos os anos, están na Feira do Viño. Este ano falamos de 10 adegas e 21 colleiteiros, 31. De feito, temos que destacar a gran participación. De feito, tivémonos que amoldar. Un poquinho así o comentaba o alcalde, amoldar ese recinto porque houve máis demanda da que nos esperábamos. Eso tamén é unha gran mensaxe das adegas e dos colleiteiros hacia a labor que se está facendo por parte do Concello de Rivadavia e do Concello Regulador. O sea, unha labor que le están valorando positivamente. El programa incluye también multitud de propuestas musicales, con conciertos como el de Marcos Rodríguez, voz protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, así como Sons do Viño, actuaciones en diferentes puntos del casco histórico de la villa, o el Festival de Primavera. Habrá además actos paralelos, como la exposición de carteles de la Feira do Viño, visitas turísticas o actuaciones de magia.